Bon dia a tothom. Comencem la roda de premsa del jugador del primer equip, Frenkie de Jong. Primera pregunta, Marc Brau, Barça TV. Hola, Frenkie, ¿qué tal? Buenas tardes. El equipo supongo que es consciente de la dificultad de poder levantar la eliminatoria, pero me gustaría saber qué os planteáis como equipo. ¿Cuál es el principal objetivo que tenéis de cara al partido de mañana? Gracias. El principal objetivo siempre tiene que ser clasificar. Vamos a ir para competir y vamos a ver cómo va. Siguiente pregunta, Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, Frenkie, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para el Repartin Joc de Radio Marca Barcelona. Ayer vimos al nuevo presidente Joan Laporta, que fue a saludaros al vestuario. No sé qué habló con vosotros, si hablasteis con él. ¿Cuáles fueron vuestras sensaciones con el nuevo presidente? Gracias. No, estamos contentos que ahora hay un presidente en el Barça. Yo creo que eso es muy importante para el club. Yo personalmente no le conozco muy bien porque no hablé con él ya, pero voy a hablar con él seguro, creo, en el futuro, y estamos contentos que tenemos un presidente ahora. Tor para Anaïs Martí, La Vanguardia. Buenos días, Frenkie. Decías que no le conoces mucho al presidente Laporta. Quería preguntarte qué referencias te han dado tus compañeros sobre él y si hablasteis del partido de mañana, si hablasteis de remontada con Laporta. Gracias. No, él ha dicho mucha suerte al equipo y todo eso, y vamos a ir para competir, y eso era. Albert Nadal, Diari Ara. Hola, Frenkie, ¿qué tal? Bien. ¿A qué punto es importante estar unidos mañana? ¿No, Semsen? Sí, sí, endavant, Albert, sí. Endavant. Ah, perdona. ¿Hasta qué punto es importante, Xavi? Sí. ¿Hasta qué punto es importante estar unidos mañana para intentar buen resultado y competir en el campo del PSG? ¿Hasta qué punto es importante que el equipo sea más que nunca una pieza? No te escuché muy bien, pero creo que preguntaste sobre el equipo y estamos unidos. No, estamos unidos siempre. Creo que últimamente estamos sacando buenos resultados, estamos unidos como el equipo. Puedes ver eso en partidos contra Sevilla, por ejemplo, y no, estamos juntos y todo eso, y como he dicho ya, vamos ahí para ganar y competir. Francesc Latorre, TV3. Hola, Frenkie, buenos días. Yo te quería preguntar por otro compañero que también juega en el mediocampo, también muy joven, por la irrupción de Ilaís Moriba. Si estás sorprendido por lo que está demostrando en estos minutos que ha jugado en el primer equipo ya. No me sorprendo mucho porque yo veo a Ilaís en los entrenos también y puedes ver que tiene mucha calidad ya, es muy joven, pero yo creo que cuando él sigue trabajando y mejorando tiene un gran futuro aquí. David Figueira, Televisión Española. Hola, Frenkie, buenos días. Mañana, además de competir e intentar clasificaros, ¿tenéis alguna intención o ganas de reivindicaros? ¿Creéis que se fue injusto con vosotros tras el partido de ida y el 1-4 del Paris Saint-Germain? Gracias. No sé si el 1-4 era justo, pero jugamos este partido mal, creo. Y vamos ahí para dar una buena imagen de Barcelona, para competir, como he dicho varias veces ya, y no, eso es. Tor para André Linares, ESPN Brasil. Hola, Frenkie, has dicho sobre competir, sobre buscar quizás una remontada. ¿Hasta qué punto es importante la ausencia de un jugador como Neymar en el adversario? Gracias. No, para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, entonces cuando él no está disponible para jugar, para nosotros es mejor, más fácil, no sé cómo puedes decir, pero si Neymar no está
en el equipo que juegas en contra es más fácil. Farem las tres últimas preguntas. Alba Cabrera, Culemanía. Hola, Frenkie. Quería comentarte sobre tu rendimiento esta temporada. Eres el jugador que más minutos has jugado con Koeman y también estás en el top 5 de goleadores. ¿Te sorprende el rendimiento esta temporada y te sientes cansado o crees que estás en el mejor momento ahora mismo? Gracias. Me siento muy bien. Entrenamos bien y no tengo algunas molestias. Y eso es lo... Perdón, eso es lo más importante. El año pasado también yo jugué muchos minutos y no estoy contento con eso y quiero seguir así. Diana Velasco, el del Barça. Hola, Frenkie. Diana Velasco, del programa En 10 del Barça. Yo quería preguntarte si ahora con el nuevo presidente el equipo se ve capaz no solo de remontar al PSG, sino también de luchar por la Liga y la Copa. Sí, claro. Estamos en la final de la Copa, entonces tenemos que ganar la Copa. Y en la Liga últimamente, desde el 2021, creo que estamos mejor, estamos luchando por el título y... A ver qué va a pasar en la Liga. Y última pregunta, Jamie Easton, beIN Sports, Estados Unidos. Yes, just after the game against PSG at the Camp Nou, all the Barcelona fans were thinking, okay, this is over, goodbye to the Champions League again, another disaster, but things have changed a lot. And right now, due to the position in La Liga, you qualified for the Copa del Rey after a comeback. A lot of Barcelona fans think a comeback is possible and they see PSG again as the rival to achieve that comeback. Do you believe inside the dressing room also that the comeback tomorrow is possible and how possible is it? I think you should always believe. It starts with belief. So we are believing that we can make a comeback against them and we have to show it tomorrow. So tomorrow we will see how the match goes, but we always have belief that we can come back from behind for sure. Enki, moltes gràcies. De seguida, a roda de premsa del tècnic del futbol, com sona Ronald Koeman. Gràcies. L'altre dia també va preguntar a Easton també que és dels Estats Units.